Recalcar la importancia de que reflexiones de este tipo se extiendan y comprometan cada vez más a más peruanos y peruanas, basta ver la siguiente nota, que nos recuerda lo que padecieron tantas mujeres durante tantos años. Mujeres obligadas a dejar su tierra. Mujeres sometidas a abusos y violaciones sexuales. Mujeres encarceladas por ser la madre, hermana o esposa de un sospechoso de terrorismo. Mujeres que aún hoy siguen buscando a sus desaparecidos. Siento, tú eres terruco, tu papá también es terruco, tu hermano también es terruco. Entonces había una poza grande, lleno de agua, y corrientes entraba a esa agua, entraba, corriente de electricidad. Entonces, esta partecita mi dedo me metieron a esa electricidad, agua me metieron. Entonces, esa agua me ha sacudido así, todo mi cuerpo con todo cargadito a mi hijo. Cargadito a mi hijo que tenía 6 meses, mi hijo. Nada no he encontrado de mi hermano. Nada he sabido hasta ahorita. Nada. Desde esa fecha mi papá hasta ahorita ha desaparecido. Ya no he visto ni su cara, ni supone dónde está. Y en este sentido a mí me recayó un cargo como presidenta del Comité de Autodefensa. Y en medio de todo eso, los jefes también se iban, los varones se iban. Y nosotros las mujeres nos quedamos en la casa ya con todas las responsabilidades del caso, siendo padre y madre ya de los hijos ahí dentro de la comunidad. Ahí fue el papel importante que yo jugué como mujer de Ceballa, aparte de organizar mujeres también, pues, ¿no? En club de madres, de repente haciendo comedores populares, todo eso hemos hecho nosotros como mujeres. Mujeres con coraje que han salido adelante a pesar de todo. Nosotros estamos pidiendo de que se nos de, no nos no se nos regale, sino que nos den trabajo. Ponemos esos programas que tienen de mi vivienda, a trabajar, esas cosas, que nos den. Sí, se está pidiendo la reparación económica, tanto individual, pero aunque creo que eso no lo vamos a lograr. Y pensamos formar una organización, ¿no?, para vigilar nuestras propuestas. Y esta vez que sus voces sean escuchadas.